Alimentos que mejoran el flujo sanguíneo en piernas y pies. Hola, y bienvenidos a todos. En el video de hoy, abordaremos un tema que toca la vida de muchos, pero que a menudo pasa desapercibido: la salud de nuestras piernas y la circulación sanguínea. Si has experimentado dolor, hinchazón, o simplemente te preocupa la idea de los coágulos de sangre y sus complicaciones, este video es para ti. No estás solo en esta lucha, y algo tan cotidiano como nuestra dieta puede ser el aliado más poderoso que tenemos. Descubriremos juntos 9 superalimentos increíbles, cada uno con sus propios superpoderes para combatir los coágulos de sangre, mejorar la circulación y, en definitiva, transformar nuestra salud vascular. Desde opciones sorprendentes como ciertos pescados hasta otros alimentos que nunca esperarías, te guiaremos en este viaje culinario para cuidar de tus piernas y pies de la forma más deliciosa posible. Te invito a que no despegues la vista de este video hasta su último segundo, porque estamos a punto de revelar un alimento milagroso, capaz de disolver coágulos de sangre y otorgarte piernas y pies tan hermosos, que parecerán esculpidos por los mismos dioses. Este no es solo otro consejo de salud, es la llave a una transformación estética y física que has estado buscando toda tu vida. Comencemos. Número 1. Pescados grasos. Al igual que Shifu entrena a sus discípulos para ser los mejores guerreros, los pescados grasos, ricos en omega-3, entrenan nuestro sistema circulatorio para ser más fuerte y saludable. Estos ácidos no solo son increíbles para nuestra salud en general, sino que también tienen un superpoder: mejoran el flujo de nuestra sangre. ¿Cómo? Reduciendo la inflamación en nuestros vasos sanguíneos y haciendo que nuestra sangre sea un poco más ligera, lo que evita coágulos y bloqueos. Esto significa que la sangre puede moverse más fácil y libremente por todo el cuerpo, llegando a todos los rincones, incluyendo nuestras piernas y pies. Pero eso no es todo. Los omega-3 también ayudan a bajar la presión arterial y los niveles de triglicéridos, lo que da un empujón extra a nuestra circulación. Y si pensabas que los beneficios de los pescados grasos terminaban aquí, hay más. Comerlos regularmente también apoya la salud de nuestro corazón, mejora la función cerebral y fortalece el sistema inmunológico. También son una excelente fuente de vitamina D, esencial para los huesos, y proteínas que nos ayudan a construir y reparar músculos. ¿Cuánto de estos pescados deberíamos comer? La Asociación Americana del Corazón sugiere al menos 2 porciones a la semana. Una porción es más o menos de 3.5 onzas cocidas o 3/4 de taza de pescado desmenuzado. Y recuerda, cómo preparas el pescado también cuenta. Para conservar todos esos beneficiosos omega-3, lo mejor es hornearlo o asarlo, en vez de freírlo. Así que ya sabes, incluir pescado graso en tu dieta no solo es delicioso, sino también una manera genial de mantener tu sangre fluyendo suavemente. No subestimemos el poder del salmón, la sardina, la caballa y el atún. Número 2. Ajo. Este alimento pequeño pero poderoso es como mantis. A pesar de su tamaño, ofrece grandes beneficios antiinflamatorios y mejora la circulación, demostrando que no debes subestimar a los pequeños. El ajo, un ingrediente poderoso que no solo añade un sabor increíble a nuestros platos, sino que también ofrece grandes beneficios para la salud. Desde hace siglos, las civilizaciones antiguas han utilizado el ajo por sus propiedades medicinales, cargado de compuestos que mejoran el flujo sanguíneo. El componente clave del ajo, llamado alicina, se activa al picar o triturar el diente de ajo. La alicina tiene la capacidad de dilatar nuestros vasos sanguíneos y hacer que la sangre sea menos pegajosa, lo que ayuda a prevenir coágulos sanguíneos y mejorar la circulación hacia las piernas y pies. Además, el ajo es eficaz para reducir la presión arterial, los niveles de colesterol y el riesgo de enfermedad cardíaca, apoyando así aún más nuestro sistema circulatorio. Pero eso no es todo. El ajo también es una fuente rica en antioxidantes, combatiendo el estrés oxidativo y estimulando nuestro sistema inmunológico. Para aprovechar al máximo los beneficios del ajo en cuanto al flujo sanguíneo, se recomienda consumir 1 o 2 dientes de ajo fresco al día. Puedes incorporarlo a tus comidas de diversas maneras, como en salsas, aderezos de ensaladas, marinadas o simplemente espolvoreado sobre tus platos favoritos. Recuerda, el calor puede desactivar la alicina, por lo que es mejor añadir el ajo hacia el final de la cocción para preservar sus propiedades saludables. Así que ahí lo tienes, el ajo no solo es un pequeño ingrediente con un sabor potente, sino que también juega un papel importante en mantener tu sangre fluyendo adecuadamente. Número 3. Nueces. Las nueces, al igual que mono, conocido por su inteligencia y agilidad, mejoran la circulación cerebral gracias a los ácidos grasos omega-3, manteniendo la mente y el cuerpo ágil. Las nueces, un alimento humilde pero increíblemente poderoso para nuestra circulación. Las nueces son famosas por su contenido de ácido alfa-linolénico, ALA, un tipo de grasa omega-3 vegetal que juega un papel similar al omega-3 encontrado en el pescado graso.
Este ácido ALA es clave para mejorar el flujo sanguíneo, ya que reduce la inflamación en los vasos sanguíneos y disminuye el espesor de la sangre, permitiendo que circulen más libremente. Así, tus piernas y pies reciben la circulación que necesitan para mantenerse saludables. Pero las bondades de las nueces no terminan aquí. Están cargadas con L-arginina, un aminoácido que se convierte en óxido nítrico en el cuerpo. Este óxido nítrico es crucial para la salud vascular, ya que ayuda a expandir los vasos sanguíneos, facilitando un mejor flujo sanguíneo. Además, las nueces son ricas en antioxidantes, que protegen nuestras células del daño oxidativo y la inflamación, y tienen un alto contenido de fibra, que ayuda con la digestión. También son una excelente fuente de magnesio y cobre, minerales esenciales para el funcionamiento del cuerpo. Para disfrutar de un flujo sanguíneo óptimo, se recomienda consumir un puñado de nueces al día, lo que equivale a aproximadamente un cuarto a media taza o de 1 a 2 onzas. Puedes disfrutarlas solas como un snack, agregarlas a ensaladas o incluso mezclarlas en un batido. En resumen, para promover una mejor circulación, especialmente en tus piernas y pies, añadir nueces a tu dieta es, sin duda, una excelente idea. Número 4. Cúrcuma. La elegancia y la gracia de víbora se reflejan en la cúrcuma. Esta especia, con sus propiedades antiinflamatorias, mejora la circulación sin esfuerzo, al igual que víbora se mueve sin esfuerzo en la batalla. La cúrcuma, también conocida como la especie dorada. Esta no solo da sabor a nuestros platos, sino que posee curcumina, un poderoso antiinflamatorio y antioxidante que mejora el flujo sanguíneo al reducir la inflamación y mejorar la función de los vasos sanguíneos. Esto facilita que la sangre llegue a todas partes, incluyendo piernas y pies. Para obtener sus beneficios y mejorar la circulación, se recomienda consumir entre 500 y 2.000 miligramos de cúrcuma al día. Sin embargo, para mejorar su absorción por el cuerpo, es bueno combinarla con pimienta negra, que contiene piperina, incrementando la absorción de curcumina significativamente. La cúrcuma puede añadirse a sopas, curries, batidos o té, haciéndola una adición versátil y beneficiosa a tu dieta, especialmente para mantener una buena circulación en las piernas y pies. Número 5. Naranjas. Las naranjas, con su alto contenido en vitamina C, no solo fortalecen los vasos sanguíneos y mejoran la circulación, sino que también nos llenan de energía y entusiasmo, preparándonos para cualquier aventura. Esta cualidad revitalizante de las naranjas se asemeja a la vitalidad de Po, el guerrero dragón, cuya fuerza y ánimo incansables le permiten enfrentar desafíos con valor y determinación. Además, las naranjas contienen esperidina, un flavonoide que mejora la función vascular y reduce la inflamación. Pero eso no es todo. Las naranjas también fortalecen el sistema inmunológico, protegen la piel y promueven la absorción de hierro. Ricas en fibra, potasio y vitaminas del grupo B, son perfectas para disfrutar frescas o en jugos, ensaladas y batidos. Incluir una naranja al día en tu dieta es una forma sencilla y sabrosa de cuidar tu circulación y mantener tus piernas y pies saludables. Número 6. Chocolate negro. Intensa y fuerte, Tigresa se asocia con el chocolate negro. Rico en flavonoles, este alimento mejora la circulación y añade fuerza y determinación a nuestra salud cardiovascular. El chocolate negro, un verdadero placer no solo para nuestro paladar sino también para nuestra circulación. El chocolate negro, especialmente aquel con al menos 70% de cacao, es rico en flavonoles. Estos compuestos vegetales tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que favorecen la producción de óxido nítrico por el revestimiento de las arterias. El óxido nítrico es vital para la circulación ya que relaja y ensancha los vasos sanguíneos, permitiendo un flujo sanguíneo más fluido a todo el cuerpo, incluidas las piernas y pies. Sin embargo, es importante consumirlo con moderación debido a su alto contenido calórico. Para obtener los beneficios óptimos sin excederse en calorías, se recomienda limitar el consumo de chocolate negro a 1 o 2 onzas por día. Disfrútalo solo o incorporado en recetas, desde batidos hasta postres. El chocolate negro demuestra que lo saludable y lo delicioso pueden ir de la mano, permitiéndonos disfrutar de un pequeño trozo diariamente mientras cuidamos nuestra circulación y satisfacemos nuestras papilas gustativas. Número 7. Espinacas. Las espinacas, ricas en nitratos, son el corazón de una dieta que mejora la circulación y fortalece el sistema cardiovascular, reflejando la sabiduría y el profundo conocimiento de Wu Wei. Al igual que Wu Wei, quien es sabio y posee un vasto entendimiento, las espinacas ofrecen beneficios esenciales para nuestra salud, enseñándonos la importancia de nutrir nuestro cuerpo con lo que mejora no solo nuestra fuerza física sino también nuestro bienestar general. El óxido nítrico de las espinacas es clave para ensanchar los vasos sanguíneos, lo que permite que la sangre fluya más libremente por todo el cuerpo, incluyendo las piernas y pies. Esto hace de las espinacas un alimento estelar para fomentar una mejor circulación.
Pero eso no es todo. Las espinacas también ofrecen un tesoro de beneficios para la salud. Son ricas en vitaminas A, C y K, y minerales como el magnesio y el hierro, todos esenciales para el bienestar general. Además, están cargadas de antioxidantes que combaten el estrés oxidativo e inflamación en el cuerpo, y son una excelente fuente de fibra, útil para la digestión y el manejo del peso. Para maximizar estos beneficios, se recomienda incluir al menos una porción de espinacas en tu dieta diaria. Una porción equivale a aproximadamente una taza de espinacas cocidas o dos tazas de espinacas crudas. Puedes disfrutarlas de muchas maneras, añadidas a ensaladas, salteadas como guarnición, mezcladas en batidos o incorporadas en sopas y guisos. Ya sea que prefieras las espinacas crudas o cocidas, son un excelente verde para añadir a tus comidas y promover una mejor circulación en las piernas y pies. Número 8. Apio. Mei Mei, con su personalidad vibrante y energética, es como el apio. Este vegetal, rico en nitratos, estimula la circulación, manteniendo la energía y el flujo en todo momento. Más allá de sus beneficios para la circulación, el apio es rico en vitaminas y minerales, incluida la vitamina K, esencial para la coagulación de la sangre y la salud ósea, antioxidantes que protegen las células del daño y fibra que favorece la digestión y el control del peso. Para aprovechar al máximo sus propiedades, se recomienda incorporar 4 a 5 tallos de apio de tamaño mediano en tu dieta diaria, ya sea en ensaladas, salteados, sopas, o como un snack crujiente con tu salsa favorita. El apio no solo añade un toque crujiente y refrescante a tus platos, sino que también es un aliado clave para mantener una buena circulación en las piernas y pies. Número 9. Remolachas. Finalmente, la remolacha, conocida por mejorar la circulación y reducir la presión arterial, refleja el cuidado amoroso de Lishan hacia Po. Este alimento nutre nuestro corazón al igual que Lishan protege y cuida a su hijo, demostrando que el amor y el cuidado pueden manifestarse de muchas formas, incluso a través de la alimentación que elegimos. La remolacha, una verdura repleta de nitratos dietéticos que el cuerpo convierte en óxido nítrico, crucial para ampliar y relajar los vasos sanguíneos, permitiendo un flujo sanguíneo más eficiente a todas las partes del cuerpo, incluyendo piernas y pies. Además, las remolachas son conocidas por su capacidad para reducir la presión arterial, lo que contribuye a una mejor circulación. Las remolachas no solo son beneficiosas para la circulación, también están cargadas de vitaminas y minerales esenciales como potasio, vitamina C y hierro, y son ricas en antioxidantes que ayudan a combatir la inflamación y el estrés oxidativo. Su alto contenido en fibra favorece la salud digestiva. Para optimizar el flujo sanguíneo, se sugiere incluir entre 1 y 2 tazas de remolacha cocida o jugo de remolacha en tu dieta cada semana. Las remolachas pueden ser disfrutadas en ensaladas, sopas o como jugo. Es mejor cocinarlas al vapor o asarlas para preservar su contenido de nitratos. En resumen, las remolachas, ya sea por su sabor terroso o su vibrante color, son una fuente excelente de nutrientes que pueden impulsar significativamente el flujo sanguíneo hacia tus piernas y pies, demostrando ser una verdura que merece nuestra atención y aprecio. Si te ha sido útil esta información sobre los superalimentos para mejorar la circulación, te agradecería que le dieras un me gusta y compartieras esta conversación con tus seres queridos. De esta manera me motivas a seguir compartiendo más contenido como este. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Recuerda que, a continuación, te comparto dos videos similares sobre salud y bienestar que podrían interesarte. Hasta la próxima.